Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Hello, good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Qué bueno que estén acá, a pesar de que es día Friday. I know it's Friday, pero bueno, ya estamos acá. Ya vamos a finalizar con la. Quiero ver, de nosotros esta es la tercera semana, ¿verdad? ¿Sí? Yes, or the second one. I think it's the third week. Creo que nos falta una sola semana más. Terminamos el 12. Yes, terminamos el 12. Correct, correct. So next week is the last week. Okay. Y pasamos al module number 2. ¿Quiénes van a continuar en el módulo número 2? ¿Va a haber alguien que se nos retire? Que hable ahora. Ahí para siempre. Yo tengo una pregunta, mister. Miss. Dígame. It's okay. Perdón. Fíjese de que yo estaba en la unidad 5, en la unidad 5 de los sonidos, pero ahí el último no identifico cuál es. Ya lo vamos a trabajar. No se No preocupe. sé ahí si nos puede ayudar. Yes, of course, I can do it. Ok. Dame un segundo. Quienes vayan a continuar, escriban ahí en el chat de Zoom que van a continuar para ya más o menos ir censando, ¿verdad? Quienes van a continuar, si van a continuar en lo mismo que estamos acá, si van a cambiar de horario, things like that, ¿verdad? Cosas así. Porque también hay horarios, creo que de 7 a 8. De 8 a 9 y de 9 a 10. I think that's it. Así creo que es. Ah, perdón, alergias. No, un segundo que estoy intentando cargar la plataforma, pero no me carga. Sí, gracias por compartir la pantalla. Vamos a entrar aquí. Ah, hoy tenemos un tema muy importante. Ya me fijé el tema que es. Así que ojalá se puedan conectar, porque si no, van a perder una clase muy importante. Ay, ya tengo personas. Ok. Tengo personas que ya están marcadas en rojo acá. Okay. Bien. Okay. Anyways, para mientras carga, con algo. Poner el módulo 2, yo voy a continuar, yo continúo. Salido oyente, yo continúo, yo también. Ok, perfecto. Gracias por confirmar. Thank you very much for your confirmation. Bueno, en lo que carga, I'm gonna go with the attendance. Voy a introducir un par de vocabulario. Luego vamos con el tema de presente continuo, que es un tema muy importante. De hecho, eso les decía, lástima porque no se pueda conectar, porque es un tema bastante importante dentro de lo que es el nivel básico, ¿verdad? Para hablar de situaciones que estamos realizando en el momento. It is very important. Pero bueno, solo estaba limpiando la cámara. Ok. We're gonna go with the attendance. Ya saben, turn on your cameras. De hecho, ya agradezco a las personas que tengan esa camarita encendida. Ya saben que es un requisito. Thank you very much.
A quienes no, les invito a que la enciendan o que me informen cuál sería el motivo por el que esa cámara está apagada, ¿verdad? I'm gonna start, dicen present Hola. o dicen I'm here. Marvin, es, dígame. Yo saliendo de trabajar voy. Ok, Y ok. estoy en Santa Tecla. Ok, thank you for letting me know. Gracias por dejarme saber. Sí, pero yo siempre veo la clase y trato la manera de ponerme al día, aunque no lo esté en vivo ahorita. Yes, yo sé, Marvin, yo sé que usted siempre se conecta y luego ve la clase y siempre hace los ejercicios. No Sí, worries. solo quiero ver el miércoles, creo que no estuve porque estaba que en una gran tormenta aquí en Santa Tecla y no me pude conectar. Ok. Pero igual, cuando ya esté en su casa, nos avisa para que ya sepamos que está full con nosotros, ¿ok? No, igual, así como ahorita no alcanza a llegar, porque voy saliendo y voy hasta Santa Ana. Ah. Tengo que bajar todos los chorros ahorita y Yes. Yes. complicado ahí. Ok, Pero perfecto. igual, yo como oyente estaré. Ok, Gracias. gracias Marvin, thank you very much, appreciate it. Ok, Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm Ok. Verosly Rosales Gómez. Betsy Rebeca Aguirre Báirez. Tamaris Lisset Torres Urbina. here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Presente, aquí estoy. I am here. Present. Okay. Estela Dalila Rivas de Barrera. Esther Dalila Rivas de Barrera. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. José Alejandro. José Manuel Ayala Alvarenga. I'm here. Katia Mayerly Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García. I'm Okay. Ya vi que me están escuchando en esa casa en dos dispositivos. Okay. Me escuché ahí como eco, 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 eco. María Eugenia García Lara. ¿Está María? Mario Ernesto Guevara Monge. I Okay. Marvin Alexander Ramírez Amaya. hear. I'm here. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. Mercedes Isabel Acevedo. I'm Okay. Paola Nicole Maltés Romero. here. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm Reina Verónica Salgado de García. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Sí, estoy pasando lista. Ya escucho una vocecita por ahí. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández, sí se escucha. Sí, le escucho. Jenny Marisol Cruz Dávalos. Vamos a apagarle el audio a la compañera porque sí le escucho desde acá. Jenny Marisol Cruz de Ávalos está, ¿no? Bueno, so that means que faltan bastantes. Verosly, ajá, se me conectó tarde. Verosly Rosales Gómez. Present, Miss. Ok, excelente. Ok, ¿quién más se me conectó tarde? ¿Nadie más? Ok, vamos entonces al tema. Yesterday, we were talking about seasons. Si alguien me recuerda qué son seasons. Las estaciones.
Las estaciones del año. Correcto, son las estaciones del año. Las seasons, tenemos cuatro, ¿verdad? Que son las estaciones que tenemos alrededor del mundo, que sería spring, summer, winter, fall, right? Me hablaban de cuáles eran sus estaciones favoritas también. Aclarábamos que culturalmente conocemos al verano de la manera que lo conocemos, pero en realidad cuando llueve eso es primavera, ¿verdad? En El Salvador, dame un segundo. Perdón, 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 alergias. Ok, so, les decía, veíamos las seasons, y veíamos que aquí tenemos principalmente dos, que sería spring, and we also have summer, most of the time is summer, ¿verdad? La mayor parte del tiempo es summer, y ustedes me hablaban de cuáles eran sus seasons, favorite season. Now vamos a hablar del weather. ¿Sabe alguien? Do you know what is weather? Clima. Tiempo. Clima, yes. The weather is el clima o el tiempo, ¿verdad? So, we have the weather in English and we're going to talk about different types of weather, okay? I'm going to show you that right now. Let me see. Okay, so this is the weather in English. Mostly, like, aquí tenemos la mayor parte de lo que sería el clima, right? So we have sunny, sunny means soleado, partly sunny, parcialmente soleado, hay más nubes que sol, partly cloudy, partly cloudy, parcialmente nublado, sun and rain, lluvia y sol, raining, lloviendo. Thunderstorms. Lluvia eléctrica. Snowing. Nevando. Cloudy. Nublado. Windy. Con viento. Rainbow. Arcoíris. Tornado. Tornado, ¿verdad? Hurricane, huracán, clear, despejado. Ok, voy a repetir, sunny, partly sunny, partly cloudy, sun and rain, raining, thunderstorms, snowing, cloudy, windy, rainbow, tornadoes, hurricanes, clear. Paola, ¿qué es? Partly cloudy. Es antes de esa de partly cloudy. Ajá, sí, eso. Ok, thank you. ¿Alguien que escuchó la explicación me puede decir que era partly cloudy? Parcialmente nublado. Parcialmente nublado. Thank you very much. Parcialmente nublado porque es que hay más sol. Hay más sol que nubes, ¿verdad? Entonces son parcialmente nublado. Cuando hay más nubes que sol, parcialmente soleado, right? Sunny, partly cloudy, sun and rain, raining, thunderstorms, snowing, cloudy, windy,
rainbow, tornadoes, hurricanes, clear. Voy a mandarles un audio. Sunny, partly sunny, partly cloudy, sun and rain, raining, thunderstorms, snowing, cloudy, windy, rainbow, tornadoes, hurricanes, clear. Me? Yeah. Your case cell phone is color rainbow. Correct, good job. Yes, it's a rainbow. It's a rainbow, correct. Ahora, vamos a hablar del clima. Las dos cosas vamos a ir a practicar. We're gonna go and practice that and this. Pero para hablar del clima específicamente, vamos a decir de estas maneras. Today the weather is. Hoy el clima es. Weather, weather, clima, right? Today the weather is cloudy, sunny, rainy, partly cloudy, windy, stormy, snowing. Lo que van a hacer es, por ejemplo, hoy el clima está despejado. O bueno, está, ¿cómo está el clima ahora? En el día estuvo sunny, ¿verdad? Today the weather was sunny in the day. ¿O llovió en algún lugar donde está? Very sunny. Right. Dicen, right. Dicen que este fin de semana va a ser uno de los más calurosos del año. Del año. Yo escuché que en algunas zonas vamos a llegar hasta como los 45, creo que fue que día. No, eso no me acuerdo. I don't remember. Help me. ¿Cómo? Help me, please. Yes, I know. Y aquí va a estar haciendo más calor porque es oriente. So, yes, it's gonna be very, very hot. Ok. Vamos a ir a practicar. Todos tienen el vocabulary. Pueden escuchar el audio. You can listen to the audio. Everybody participates. Todos participan. A menos que cuestión de oyentes lo dicen. Vamos a hacer un vocabulary practice. Una persona los dice. La otra va a continuar con el otro. Y así sucesivamente. Veía que tenía una mano levantada ahí. Pero de repente ya no vi el nombre. Yo, Miss. Okay, Fátima. De estas, la última de temperatura. ¿En qué se usaría? Esa, ajá. Aquí esa imagen ya venía así, pero temperature, ahí vamos a poner, por ejemplo, podría poner cuál, a cuánto está la temperatura. Nada más que nosotros manejamos la temperature a centigrades y ellos la manejan en Fahrenheit. Okay. Jenny. Thank you. Okay, you're welcome. Jenny. ¿Y alguien podía tomar la captura? Es que yo no puedo, yo intenté con la compra. Okay, tomemos esta captura, la manda alguien, por favor, si es tan amable. Y también esta, ¿verdad? El audio lo tienen en WhatsApp. Es para que practiquen, right? Es ahí para practicar. Voy a ir a la sala, siempre paso por ahí. No quiero escucharlos, ¿verdad? Que estemos en silencio, sí. Todo se puede aclarar.
Aceptamos las invitaciones. Si a alguien no le llegó invitación, por favor me lo deja saber para poderles agregar.
Today the weather is cloudy, sunny, raining, partly cloudy, windy, stormy, snowy. Mira, aquí está, ¿verdad? Temperature es temperatura. No sé cómo les puedo ayudar. Ni cómo se dice temperatura. ¿Cómo? ¿Cómo se dice temperatura? Temperature. Oh. Temperature. Thank you. ¿Cómo ni? Temperature. Thank you. Storm, storm, news, new, snowing, cloud, windy, rainbow, tornadoes. Practicar más vocabulario. Okay. Today the winter is cloudy. No listen much. Un gusto conocerles y platicar y aprender juntos. No, si yo no los estoy sacando, yo ahorita estoy escuchándolos. Ah, yo creí que ya nos íbamos. No, cuando se escucha ese ruidito significa de que yo estoy acá. Ah, ok. ¿Quién sigue? Yo. Siga, por. Today the weather is cloudy, sunny, raining, partly cloudy, windy, storming, snowing, and temperature. Ok, now, ahora sí vamos con un tema gramatical.
grammar topic, ¿ok? Vamos a hablar un poco del present continuous. El present continuous se utiliza para hablar de acciones, ongoing actions, o sea, acciones que están pasando en el momento. Se utiliza para ello el verbo to be, que ya lo conocemos, the verb to be, and we also use the ing, el ing en el final de los verbos, ya se lo voy a explicar mejor. El ing para mí, yo lo traduzco, o sea, yo en mi mente lo traduzco como ando, endo, ando, endo. Por ejemplo, play significa jugar, pero playing significa jugando, ¿sí? Luego, walk significa caminar, walking, caminando, ¿sí? En el endo podríamos hacer, for example, read. Read es leer, yes? Reading, leyendo, ¿ven? Entonces, es básicamente eso. Y el verbo to be lo acompaña porque necesita decir yo estoy y luego el resto. For example, si digo I am talking, ¿qué estoy diciendo? Yo, ¿no? Yo estoy hablando. No estoy hablando. Talking. Estoy hablando. Ok, estoy hablando, ¿verdad? Fácil. Si yo les digo, I am speaking English. Yo estoy hablando inglés. Yo estoy hablando inglés. Excelente. Ahí está. Les acabo de explicar el tema de toda la clase en un ratito. Ahora. Sí que es necesario saber las reglas importantes para formar el ing con los verbos, porque no todos los verbos solo se les agrega ing a lo loco, sino que existen reglas para formarlo. Y eso es lo que vamos a entrar en detalle. Pero en resumidas cuentas, lo que les he dicho está acá. Miren. Okay, so this we have here. ¿Alguien me puede tomar escrito? Si alguien puede ir a leer. Soy la de los escritos. Sí, no. Si alguien puede estar pendiente de eso, les agradeceríamos un montón, ¿verdad? Ok, thank you. Bueno, dice aquí, I am, o está abreviado, I'm teaching English. Yo estoy enseñando inglés. Ahora, como les decía, las partes necesarias, the important parts here are subject, verb be, el verbo con ing, and complement, right? So subject, verb be, verb with ing, and complement. Si no está el verbo to be en la oración, no tiene sentido. Si no lleva el ing, no tiene sentido. Esta es una oración del presente continuo afirmativa. Now, for example, we say here, your, abreviado, ¿verdad? Cada verbo to be que escribamos tiene que tener coherencia con el sujeto. Ustedes ya saben eso. I es con am. She is. They are. Así, ¿verdad? You're paying attention. ¿Qué significará esta oración? Tú. Tú estás poniendo atención. Exactly. You see? Fácil. Esa ya la traducimos. Era, I'm speaking English. Pero ahora veamos esta. They're working. ¿Qué ellos dice? Están trabajando. Exactly. She's running. Está correct. ¿Ven? Correcto. Nada difícil. Nada difícil. Ahora, lo que sí es importante es saber cuáles son las reglas del ING. Ok. Entonces se la voy a explicar en una pizarra aparte, para que vayamos como desglosando poco a poco. Vamos a ponerle. Rules to form the ing. Reglas para formar el ing, ¿verdad? Now, let's go with the rules. La primera regla dice que al verbo se le agrega ing. Simplemente, for example, play se convertirá en play. Play. Luego tenemos, for example, walk. Dame un segundo. Luego tenemos el siguiente, que es walk. Perdón, ahí que lo dejé esperando. El siguiente walking, es walking.
Deme un segundo. Perdón, walk es caminar, ¿verdad? Walking. The walking dead. El que camina, lo muerto, caminante, el no, muerto walking, caminante, el muerto caminante. Camino a la muerte. No, camino a la muerte no es. No, pues lo sé. Es el muerto caminante, se diría. Entonces serían los zombies, ¿verdad? Por eso se llama. Ah, es cierto, ajá, de zombies, ya me acuerdo. Yes, walking. Ahora, la mayoría son así. Pero ahora tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, dice el verbo que termine, o sea, que su última letra, verb ending in y, pero antes, no, perdón, in consonant plus y, we change the y for an I and add ing. Cambiamos la y por una I y agregamos ing. For example, try. Miren, el verbo try, ok, espérenme, no, pero estoy equivocando. Dime un segundo. ING. Ok, sorry, yes. Les decía, perdón, que terminen en una Y, pero antes hay una consonant. I enjoy base form. Ok, aquí no está esa regla. Dice verbos terminan en Y, verbos terminan en Y. O no, este es para los otros. Perdonen ustedes. Deme un segundo. Ahora sí, vamos a la regla. Dice, verbos que terminen en una E, se va a eliminar la E. So, ending in E, we delete the letter E and add ing. Y agregamos ing. For example, el ejemplo está acá. Un segundo que tengo un audio ahí abierto. Lo vamos a cerrar, ya lo cerramos. Ok. For example, dance. Según la regla dice que dance se va a eliminar ¿qué letra? E. Letter E. Y vamos a agregar ing. Entonces dance se convierte en dancing. Okay. Luego tenemos también otro verbo. For example, write. Write. ¿Qué significa write? Escribir. Write. Entonces, ¿qué le vamos a usar a la última letra? Y delete the letter E that I writing. Writing. Luego tenemos, por ejemplo, los que tienen una consonante, o sea, verbos que tienen una consonante, y una vocal y una consonante. O sea, es una sílaba y el verbo termina así. Veamos, consonante, vocal, consonante, que es run. ¿Qué vamos a hacer con estos verbos? Double the last consonant and add ing. Y añadimos ing. N Por ejemplo, M we say run, double the last N, running. ¿Verdad? Duplicamos la última consonante. Pongamos otro ejemplo. Stop. Detenerse. ¿Cumple la regla? Sí, miren. Es una sola sílaba y termina en consonant, vowel, consonant. Entonces, la última consonante. Duplicamos y agregamos ing. ¿Verdad? That way we do it. And tenemos una especial que es con un par de verbos, no la mayoría son de esta manera.
sino que son un par de verbos. Por ejemplo, die. En lie, como morir y mentir. Por ejemplo, verbs ending in IE, se terminen en ese, en esas dos vocales exactamente tienen que terminar. We delete the IE and add Y. La reemplazamos por una Y. For example, y luego ING, ¿verdad? Die es morir, ¿verdad? Die es morir. Entonces, exactamente lo único que voy a dejar de ese verbo es la D, porque lo demás es la terminación que me está diciendo. Voy a agregar Y, que es lo que me pide acá, y agregar ING. Me estoy muriendo. I am dying. ¿Okay? Como en este caso. I am dying in that way. Que también puede ser aplicado con el de mentir. Dígame. Mira, se transforma por completo la palabra. Correct. That's the way we do it. Now, lie, the same thing, is lying. Or, for example, tie, amarrar. O amarrar los zapatos, una corbata, tie. También sigue la misma regla, ¿verdad? No son muchos verbos. Son, de hecho, creo que esos y tal vez un par más. Pero no son muchos verbos. Y en sí, esas son las reglas principales. Así que si quieren, tomen un screenshot. Si no lo han ido copiando, tomen un screenshot para que podamos ir a practicar también. ¿Ok? Dígame, Jenny. Jenny, dígame. Miss, el 18, yo no sé si me voy a lograr conectar porque vamos a salir tarde de San Salvador. Me graduó y entonces la ceremonia terminaría como eso de las 4, 4:30. Y de ahí no sé qué más van a hacer. Y más el tráfico, no sé a qué horas estaría por aquí. Ok, pero, si pudiera conectarse de oyente, estaría perfecto. Ok. Ok, excelente. Gracias. Y felicidades por su graduación. Gracias. Fátima, dígame. Gracias. Quiero ir, me invitas. Fátima, ¿usted tenía su manito arriba? Miss, con relación a uno de los ejercicios de la sección 4, no sé por qué, yo no sé si es que lo estoy poniendo mal o qué, pero ya lo intenté de muchas maneras y no me sale bien. Vale, ya porque... lunes vamos a trabajar ejercicios, espérenme, ¿no? Porque hoy tienen que terminar la sección 4. Hoy tienen que quedar completa. Vale, ya les voy a ayudar, solo les voy a mandar a hacer un ejercicio y volvemos y les ayudo en ese y en un listening que me dijo Patricia también, ¿ok? Vamos a ir a trabajar en una worksheet. Va a ser rapidito. So, a partir de las reglas que hemos visto. Ahí está, miren. Ya se las mandé. Ahí está. Para que la puedan ver. Ahí está en el Zoom. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, tengo un verbo acá que dice play. Ya van a ver. ¿Qué dice la regla? Solo le agrego ING. Try, trying, ¿verdad? Drink, drinking. Watch, watching. Pero dice create en este caso. ¿Y aquí qué pasa? Creating. Ah, eliminamos la E. We delete the E and add ING. Bien, y así lo hacemos. Luego vamos acá abajo, vamos a dar terminado, comprobar mis respuestas y miren, eso es todo. That's the actividad. That's the activity. ¿Se comprende? It's easy. Súper fácil. Yes. Ok. Vamos a hacer los breakout rooms. Si alguien puede compartir pantalla en el breakout room, lo hacen. Y excelente. Trabajamos together.
Liliana, Marvin, Ruth, María y Paola, les sigo la invitación. No, mis amigos, no. Vaya, ahorita le envío otra. Ahí está. Compañeros, si me desconecto un momento es porque tengo muy débil el internet. Ok, está bien. Entonces, comencemos con la primera, que es play. Playing. Sería playing. And try. Alguien que quiera participar, nos vamos turnando. Trying. Ryan. Drink. Trying. Drinking. 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 Watching. Watching. Drinking. Watch. Cumple la regla de ING. Sí, watching. Create. El siguiente se sustituye la E, ¿verdad? La E y tenemos que poner. R. RR y el ING. Exacto. Ok. Y el anterior no le quita. El anterior, en right. Ajá, ahí cabalito. Ese es igual. Ajá. Duplique la X y agregue el ING. Perdón, si terminan, en este caso no se agrega doble X. Si terminan en X, H, S, no se duplica la letra. Reading. Drawing. Drawing. Painting, swimming, 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 le quito la I, no así, no así.
¿Cuál ejercicio número 4 es, Fátima? Si me dice para poderle ayudar. En el último. No, Miss, es el 4.11, dice. No, let's check. 4.11, no, let's check. ¿En cuál parte? Es en la... Quiero ver. En la 2 y en la 3. Ya le ayudo. Y en la 3. ¿La 2, 3 o una de ellas? Porque hay dos números 3 ahí. Primero igual aquí ahorita le muestro. Vale, number 2. Okay, porque no me lo acepta. Pongámosle are not. Oh, no la acepta. Tiene razón. Oh, espérame. Yo puse aquí mal. Es que lo puse repetido. Ok. Are not wearing. Ajá, eso está bien. It's wearing. By are not wearing. Number 3 sería... Not wearing. Y la otra number 3 is not nice wearing. La otra is not wearing. Ok, inténtelas con esas. ¿Solo esas dos? Yes. Ahorita veo. Porque bye, ya okay. Lo. Para mientras usted lo pega, quiero que Patricia me diga cuál es el ejercicio 5 que le da problema, please. Porque ya me voy a ir. Patricia, si me puede ayudar, por favor, para que pueda ayudarlo yo a usted. Es la 5, la de los sonidos, Miss. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Ejercicio número? La última. La última es la que no... ¿Pero del examen final o es de la sección 5? No, esa no creo que es de la, no es del examen final. Dame un segundo porque no me está cargando. No me carga ahorita. Bueno, solo voy a corroborar la asistencia para mientras carga. Betsy Rebeca se conectó. ¿No? Esther Dalila. Yes. Okay. Yes, acá estoy. Okay, I'm here. Jonathan Rigoberto. Sí, Miss, disculpe que estaba ocupado. Okay, perfect. Lo estoy corroborando. José Alejandro. Sí, ¿verdad? Ahí está. María Eugenia. And Jenny Marisol. Son los que no se han presentado. Ok. ¿En cuál de todas no le da? Ay, permítame. Es la última de los sonidos, donde dice que está cantando, bailando. Ah, pues no es la última sección, es el examen final, ¿ok? Ah, ok. Y ese sí lo vamos a revisar, si quiere, la otra semana, porque todavía tenemos un poquitito de tiempo, el otro porque ya hay que entregarlo esta semana, porque ya me tengo que ir, de verdad, y lo siento porque ya empiezo la otra clase. Pero sí, recuérdeme, Patricia, la otra semana, Jonathan. Rapidito, disculpe que le quité el tiempo, profe. Dígame, dígame. ¿Hasta qué día podemos completar lo de la plataforma? Hoy. ¿Hasta hoy? Sí, porque mañana okay. Van a enviar reporte. Ok, okay, sí, okay. Gracias. Please, 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 porque tenemos hasta la sección 4. Bueno, ahora sí me voy. I'm sorry. Have a good weekend. Bye. Monday. Bye, bye. Bye, bye. Have a good weekend. Bye. Bye.